Hey, you sure this rabbit hole's really the way into Arcades? Better a hare unseen than a rat in a trap. And again, if you'd prefer to go knocking on the front gates of the city, be my guest. But what about once we're inside? Won't the city watch find us? We'll do what we can to blend into the crowd. Our names may be notorious, but our faces are not far known. True, true. You're a princess and we didn't even recognize you. I noticed. Bueno, pues nada, chicos, ¿qué tal estáis? Aquí seguimos con el Final Fantasy XII. Y bueno, estamos, como digo, en la entrada del Palacio de Sochen, ¿vale? Ya dije que el capítulo pues iba a empezar aquí mismo. Entonces, tenemos que abrirnos paso, ¿vale? Tenemos que abrirnos paso a través de todo el palacio para llegar al casco viejo de Arcadis, ¿vale? Que es la última zona antes de lo que es técnicamente Arcadis en sí, que es la ciudad, ¿no? Tenemos que atravesar el palacio, luego el casco viejo de Arcadis y luego ya sí estaremos en Arcadis, chicos. Así que nos queda poco ya, ¿vale? Nos queda poco para llegar a Arcadis. Entonces, tenemos aquí pues algunos bichos. Vamos a reventar un poquillo cabezas ahí. Hostia, que no he cambiado el gambito, ¿qué? No, joder. Empezamos bien, ¿eh? Bueno, lo cambié pero con Fran. Bien, vale. Un éter por aquí. Botín muy bueno. Carne agusanada. Es un botín de lo más útil este, ya que nos dan bastante dinero por él. Y aparecen bastantes enemigos que lo dan, ¿eh? Aparecen bastantes enemigos que dan este botín. Vamos a ver qué tiene este de aquí. Una otra poción. Bueno, como veis, oiréis que no hay música de fondo, ¿vale? Esto es normal. Luego sí que la habrá. Y al retroceder a esta zona, pues la música seguirá. Así que la primera vez que se entra aquí, pues no hay música, ¿vale? Que lo sepáis. Porque bastante gente se ha pensado, en verdad, bastante gente se piensa que esto es un fallo del juego o algo. Pues no, no es por eso, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues aquí hay que usar la llave del confinamiento. Vale. Tenerlo muy lista, ¿sabes? Lanza levita estando lejos. Bueno, pues ahora por puta lo vas a lanzar otra vez. Ahí, muy bien. Ah, bravura, bravura sí es importante. Vale, vale. Bien, pues vamos a usar la llave. Y para adentro. Y ahora vamos a tener un jefe, un mini jefe. Que es, en teoría, los monstruos que hay que derrotar. Son como 5 o 6 a la vez. Se los llaman... el nombre que les ponen son los mandragoritos de Sochen. Muy bien, ya estamos. Son esos de ahí, ahí los veis. Dios. Vaya entrada en escena. Vale. Vaya entrada en escena más cutre, ¿no? Bueno, estos son los jefes, chicos. Son 5, ¿vale? Como veis. Pero vamos, que van a ser fáciles.
Vale, linterna calabaza. Una cebolla por aquí. Vale, no. Vamos a matar a... Bueno, sí, espera. Vale, solo queda uno, me da. Ah, no, quedan dos, hostia. Joder, macho, sí que cuesta robar, ¿no? A estos bichos. Ahí, cáliz de tomate, vale. Menos mal, joder. Vale, la otra, a la otra ya le habíamos robado, así que... Combate fácil este. Vale, están todos en sueño. Creo que viene hacia aquí. Sí, sí. Vale, bien. Se acabó. La cabeza la pierde siempre, ¿eh? La calabaza esa, joder. Bueno, como veis, ha sido un jefe de lo más fácil. Lo que pasa que hemos tardado muchísimo en robar. Y eso encima teniendo puños de ladrón puestos, ¿eh? Que aunque... ahí están los mandragoritos cazados. Que como digo, aunque la descripción de los puños de ladrón solamente diga que hay probabilidad de robar objetos raros, con mayor probabilidad de robar objetos raros, también tiene mayor probabilidad de robar los normales, y eso no lo dice. Y estos objetos que hemos robado, los bichos estos tienen siempre un objeto, ¿vale? Que es este, solo tienen ese objeto que hemos robado. Entonces, vamos a lanzar hierbas de... Bueno, sí, una hierba del eco a Penelo. A ver, hierba del eco... Aquí, vale. Vamos a lanzar ahora panaceas.
Notaréis un corte seguramente ahí, ya que he estornudado y no quería que saliera eso en el vídeo. Vale. Bien, a ver si Pene lo termina de una puta vez. Bien, vale, venga. Muy bien, muy bien. Como veis, ahora sí hay música, ¿no? Vale, si no me equivoco, aquí está el segundo bicho cristal. Sí, ahí está. Parece un cristal normal y corriente, pero ya veréis que en cuanto lo toquemos, como veis, es un bicho cristal. Pero nada, nada, como veis, facilísimo, ¿no? Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser aprovechar para guardar aquí, ¿vale? Porque sí, a ver, es un... Bueno, no, 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 mira, mira, vamos a hacer todo el palacio, chicos, yo creo. Como tenemos un equipo, pues, muy poderoso, podemos aprovechar y hacer todo el palacio en un solo episodio. Así que vamos a ir a saco, sí. Mejor, mejor. Hipno Corona. Esto es una protección de cabeza, si no me equivoco. Y que encima es buena. Ahí lo veis. Buah, una pasada, ¿eh? O sea, es una pasada esta defensa 44, nada menos de defensa mágica. Así que si en vuestro caso no tenéis la mitra, bueno, pues esta es la mejor posible, ¿vale? La Himno Corona. Bueno, vamos a equipar, antes de que se me olvide, los amuletos de oro, porque si no tenemos... No tenemos ahora que robar, o sea, no tenemos que robar nada ahora, así que... Es una tontería llevar los puños de ladrón. Vale, hay que ir por arriba. Por aquí. Mira, dan panaceas. Joder, cojonudo. Mola, mola. Tejido de plumas. Este botín también es muy bueno. Ya lo dije. De todas formas, esta zona es pequeña, o sea, el palacio no es muy grande, en verdad. Vale, enemigos nuevos. Desesperado. Con estos enemigos, pues se puede hacer una cadena alta de batallas porque hay muchos en todo el palacio. Pero sin duda los bichos que dan más dinero son estos, los focalor. Porque podemos intentar robar una escama de pez exótico. Ahí está. Esto lo podemos robar
y también pues lo suele soltar. En este caso no hemos tenido suerte, no lo ha soltado, pero lo puede soltar. Lo malo es que no hay muchos para hacer una cadena con ellos, pero es posible. Como veis, pues carnes agusanadas a tope. Bueno, más adelante tendremos que volver aquí, ¿vale? Al Palacio de Sechen. Para ambas cosas, para bastantes cosas, perdón. Cazar escorias y sobre todo para vencer a uno de los jefes supremos del juego, que es el... se llama Dragón del Averno. Ese dragón pues ahora es invencible, no podemos con él de ninguna manera. De todas formas, para vencer a ese dragón necesitamos una llave que ahora mismo no tenemos. Vale, si no me equivoco, estamos cerca ya de la salida, o sea, estamos cerca ya de la salida del palacio, ¿eh? O sea, una pasada, ¿eh? Si no me equivoco, detrás de esta puerta tenemos al siguiente jefe, que es Ahriman, y es el último, ¿vale? Del palacio. Sí, vale, es aquí. Sí, sí. Este jefe, no os preocupéis, también es muy fácil. Tiene bastante poca vida. Lo malo es que se puede multiplicar. Ya que como veis, eso es como un fantasma, ¿no? Y los fantasmas ya sabéis que se pueden multiplicar. Va, como veis sacamos un montón, ¿eh? O sea, ya está muerto prácticamente. Ahora, pues como veis, lo que hace es multiplicarse. Y lo va a hacer bastantes veces. Se va a multiplicar bastantes veces y bueno, no vamos a saber cuál es el Ahriman verdadero. Eso sí, los Ahriman que son falsos, si no me equivoco, mueren de un golpe. Este es el verdadero. Vale. Hasta luego. Venga. Ya está, muerto. Muertecico. Está. Como veis, pues de lo más fácil, ¿no? También, joder, estos jefes dan risa. Bueno, no sé si os acordaréis de hace pues un par de partes, más o menos, cuando estuvimos en el campamento de la Costa de Zon, os hablé de la Liga de Cazadores. Bueno, pues el monstruo que abre la posibilidad de participar en la Liga de Cazadores son los mandragoritos, ¿vale? Los que
los que hemos matado al principio de este episodio. Así que ya, si quisiéramos, podríamos ya participar en la Liga de Cazadores. Pero no lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a dejarlo para más adelante, chicos. Bueno, estas tinajas de aquí, estas dos que acabamos de abrir, si no me equivoco, solo se pueden abrir una vez en todo el juego. Y me parece que siempre contienen lo mismo. Así que ya que estáis, pues las abrís y ya está, porque solo se pueden abrir una vez y siempre contienen lo mismo, ¿no? Uy, 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 hostia puta, esa trampa, joder. Cachos cabrones. Cachos cabrones los creadores del juego, que la han puesto ahí. Madre mía. Kagenui, hostia puta, eso es un arma, Un sable ninja, si no me equivoco. Sí, mira. Nivel... Uy, nivel... Ataque, perdón, 62. No está nada mal. Si no me equivoco, todos los sables ninjas tienen el elemento sombra. De hecho, el mejor sable ninja del juego, pues nos va a ser muy útil, sobre todo para vencer al jefe más poderoso del juego, que es Tiamat. Pero eso será para mucho más adelante. Eso será en las partes finales de la guía, chicos. Vale, ya estamos cerca, chicos, ya estamos cerca de la salida. Vale, enemigo vulnerable al agua. Nuevo gambit. Perfecto. Y enemigo que no absorbe agua. Otro gambit. Perfecto. Ah, por cierto, se me olvidó decir que algunos gambits no se pueden conseguir en las tiendas. Y entonces hay que obtenerlos. Como estos que acabamos de obtener, por ejemplo. Bueno, aquí, más adelante... cuando iniciemos la Liga de Cazadores, por esta zona de aquí, si no me equivoco, aparecía un monstruo raro. Si no me equivoco, ya estamos al final. Sí, vale, ya estamos al final. Como veis, si cambia la música es que estamos al final. Bien, tenemos que subir por aquí, ¿vale? Y bueno, tenemos que accionar esto de aquí, el pedestal este. Vamos a activarlo, sí.
Muy bien, pues aquí, precisamente aquí algo escondido, tenemos el cristal de Sochen. Perfecto, ya lo hemos tocado. Bueno, pues en el siguiente episodio haremos el casco viejo de Arcadis, ¿vale? Que sería la última zona antes de entrar a la capital. Así que bueno, en el siguiente capítulo también obtendremos el mantón bordado, chicos. Vamos a guardar. Y nada, señores, en el siguiente episodio, como digo, haremos el casco viejo de Arcadis y obtendremos el mantón bordado. Así que nada, señores, próximamente las siguientes partes. Un saludo.